Lejos del mundanal ruido, en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior, la aldea que todos queremos soñar. Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido. Vera y familia, para Danilo Alvarado, este tema hermoso, que él ya no está con su familia, él ya partió, y con mucho amor esta familia le quiere entregar este tema, por intermedio de mí, y este fabuloso tema que se llama simplemente Amor Eterno. Maestro. Esta no es una canción, este es un tema especial para recordar a un ser amado, a un ser querido, tan importante para nosotros que hoy no tenemos a nuestro lado, pero siempre en nuestro corazón lo recordamos con el mismo amor que estuvo cuando estuvo con nosotros. Dice así. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que no olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás te hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. He sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho
mucho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como tus ojitos jamás te hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno, eterno, eterno amor. Amor eterno, eterno, eterno amor. Amor eterno, eterno, eterno amor. Muchas gracias. Que lo pasen muy lindo. Gracias por todo. Nuestro aplauso cariñoso para nuestro queridísimo Ángel, que ha venido con sus más hermosas canciones. Ángel, espera más abajo, por favor, para que nos acerquemos ahí a nuestro querido público que gentilmente nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás, Ángel? No me pongas nervioso. Tú siempre empiezas con tus cosas. Eso no me lo dijiste el fin de semana pasado. Sí. Oye, pero hablando en serio, cuando yo presenté a Ángel decía que era motivo de orgullo de nuestra comuna, un gran artista. Siempre hay que aportar a nuestra cultura y él es un excelente exponente de los artistas de nuestra región. Fuerte el aplauso. Gracias. Para nuestro querido Ángel. De Villa Alemana. Felicidades. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muy amable. Oye, qué lindo los anillos. Sí. ¿Ese el de acá que te regalé yo en nuestra noche de bodas? No, ese era el otro. ¿Le llaman el otro? Sí, el que tenía la cosa incrustada, ese. Ah, ya. Oye, como estamos por razones de tiempo, que hay muchos artistas que quieren estar presentes en el día de hoy, yo solo quiero pedirle a Angelito unas 30 canciones más para que vayamos apurando. ¿Te parece una canción más, Angelito? Si el público quiere. Porque canta tan bonito el Ángel, ¿no es cierto? Por supuesto. Estamos para darle el gusto a todos esta noche. Estás para dar el gusto. Ya, anótame primero. Y de blanco no, el patúo. Alcalde, no me hagas decir esas cosas, pues. Y de blanco el patúo. Además. Señoras y señores, Noche de los Enamorados en Villa Alemana con nuestro queridísimo Ángel. Y la próxima canción que dice, sí. Así maestro, por favor. Maestro, por favor. El agüita que le solicité, por favor. Vamos a hacer un brindis con agüita en esta noche por el Día de los Enamorados y el Día de la Amistad. Muchas felicidades para todos ustedes y gracias por el cariño. Me voy a acercar más allá. Sí, señora, hasta el fondo allá, sí. En el buen sentido de la palabra, alcalde, por favor. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Y yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos por mi amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé cumplir, yo
sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. Ah, agüita. Caballero sin agua, no pisco. Te veo la cara de sediento ahí. Yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes que muy bien, que yo no sé sufrir. Y yo me voy a emborrachar a no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por todos ustedes y Alemana lindo. Gracias, gracias. Pásenla bien, disfruten, hagan el sexo y el amor. Muy bien, gracias Angelito. Felicidades, muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro querido Ángel, que ha estado siendo partícipe también de esta bonita fiesta del día de hoy. Hola maestro, ¿cómo estamos? Gusto saludarlo, compadre. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Celebrando el Día del Amor? ¿Su señora? ¿Ella es Beatriz? No. Si le embarro me aviso. ¿Ah? Ah, es la mamá de Ángel. ¿Cómo está, señora? Un placer saludarla. La mamita de Ángel, la tía de Ángel, la hermana, la sobrina, tres nietos. Con razón tanto aplauso al Ángel. Oiga, canta precioso su hijo. Yo soy su nuera. Jamás pensé conocerte en Villa Alemana, mi amor. Y tan macho que se ve uno, oiga. Oye, qué bonito ver a las parejas. Me voy a permitir enviar un saludo cordial a las parejas de adultos, y lo digo con mucha emoción, a los adultos mayores que nos acompañan el día de hoy, que llevan con sus esposos, con sus parejas, tantísimos años de amor, de comprensión. Así que para ustedes y todas las parejas lindas que nos acompañan hoy día, un aplauso, por favor, porque es realmente bonito el amor. Felicidades para todos, ¿ya? Quiero saludar a mi señora que está allá en la esquina, con quien tenemos cuatro hijos. Ella sabe de tres nomás entonces, perdón. Oye, hoy día hay motivos para estar pero tremendamente felices, contentos. Buenas noches. Yo pensé que me estaba haciendo señas a mí, señor. Yo juraba, dije, la señora que está emocionada saludándome. Casi me corrió una lágrima, señora. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Ah? Mónica. Venga por acá, Moniquita. Buena onda la Mónica. ¿A quién estás saludando, Mónica? Ah, ya. ¿Y cómo se llama el nieto? Felicidades. Sebastián. Buena onda, Mónica. Buena onda la Mónica. ¿Y anda sola, Moniquita? ¿Ah? Ah, yo pensaba que andaba solita. Porque tengo unas ganas de pasarlo bien hoy día. No tengo ganas de irme ya hasta el martes próximo. Me quedo en Villa Alemana. Oye, fiesta linda que se realizan, lo hemos dicho en nuestro festival, lo hemos dicho en las actividades del Centro Cultural Gabriela Mistral, lo hemos dicho en el teatro, actividades extraprogramáticas que le hacen bien a nuestra cultura, a nuestra gente, a nuestras familias. Es importantísimo destacar, por supuesto, todas y cada una de las actividades que realiza el municipio, encabezado por nuestro querido alcalde, don José Sabat Marco. De todas maneras hay que saludar esta bonita actividad. ¿Quieren, chiquillos, que se sigan realizando estas actividades, sí o no? ¡Sí! Lo escuché muy bien, ¿sí o no? ¡Sí! Sí, porque no se me acabe la pena, hermano. Si no estamos mal. Una amiga que hoy día está de cumpleaños. Se trata de nuestra querida amiga, la señora Albertina Castillo, que está cumpliendo 100 hermosos años. Fuerte el aplauso para la señora Albertina Castillo, que está aquí. ¿Cómo está, mi querida Albertina? Un placer saludarla. Me está invitando a salir.
¿Cómo está usted? Miremos al público aquí. ¿Cómo está usted, Albertina? ¿Contenta? Un aplauso para nuestra querida Albertina. 100 años está cumpliendo ella. Mire qué hermoso, qué maravilloso. Y nuestro querido... ¡Mire! ¡Tomen! ¡Háganme eso! Y nuestro querido alcalde hace entrega de este ramillete hermoso. A ver si cantamos el cumpleaños feliz todos. Dice... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Albertina, que los cumplas feliz. Muy bien, Albertina. Felicidades para ella. 100 años. Programa favorito, el Kinko. No, si tiene sus cosas. Le gusta salir a la fiesta hasta las 4 de la mañana. Y tiene que ser con baile. ¿Está contenta? Muy bien, es hermosa. Muy bien. Felicidad. Mucha felicidad. Tomamos asiento, bonito. Muy perfecto. Toma asiento. Muchas gracias. Bonito momento ahí de emoción. Me decía Albertina, pensaba que le iban a regalar un novio. Hay muchas sorpresas todavía, Albertina. Tengo un viejito haciendo ejercicio ahí, 75 años. Y calza el 64. Para que te caiga una idea. Moreno. Conversa nada en la noche. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Albertina. Muy bien. 100 años, pues. Mírense ustedes, chiquillos. Estarían 100 años más, pregúntense. Ni cabrón. Con esta forma de vida, como la que lleva mi compadre que se está haciendo el leso aquí. Señoras y señores, vamos a continuar con nuestras canciones románticas, lindas, preciosas, encantadoras. ¿Usted se considera romántica, señora? Muchas gracias. ¿Siempre ha sido tan conversadora usted? Oye, vamos a traer canciones de Camilo Sesto. ¿Les gusta Camilo Sesto a ustedes? A mí también se doy pelas. Cuando se hace así, me encanta. ¿Y quién trae estas canciones, señoras y señores? Que es realmente un honor tenerla acá en nuestro programa, en estas actividades del Día de los Enamorados. Es este amigo que nos trae un tributo, de verdad, con los recuerdos de todas estas canciones, con las cuales muchos se conocieron. Más de alguien va a escuchar esta canción así, pensar que con esta canción yo conocí a mi esposa, me casé con esta mujer que tengo al lado y que la embarré. ¿Ah? ¿Ah? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. ¡Límpiate el ojo! ¡Oye! ¡Eso! Señoras y señores, tributo a Camilo Sesto con nuestro querido Macu Camilo y estas canciones, tributo al gran Camilo Sesto, con nuestro aplauso, por supuesto. Vamos a...
todos nosotros. Estar al lado de ustedes también está en nuestro corazón y está arriba. Y para todos ustedes, y más grande amor para todos. No puedo ni te quiero mirar, y a nadie me pienso mirar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Era de Dios despertar tu voz. Hice míos tus rasgos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Y ustedes? Lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. No supe encontrar la forma de conocer y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. E hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. Y ese coro, el por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. Perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. El aplauso mucho mayor para ella, por favor, en esta noche tan maravillosa junto a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad que me da el señor alcalde acá presente. Y a ustedes también, y a todos también. Esperando que esta serie de canciones para ustedes sea de agrado. Muchas gracias de verdad a todos, de corazón, a todos, de verdad.
gustaría que todos pudiéramos cantar esta canción y que es una pregunta muy sencilla. Poder decirle a tu pareja, ¿quieres ser mi amante? Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en río. Un amor como el mío no se puede acabar y estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son amor. Y yo necesito, si quieres ser encantado. Es bonito reír, amar y vivir por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber. El aplauso mucho mayor para todos ustedes y por la gratitud que siento, la emoción muy grande de ver a mi niña y mi hermana unidos todos. Noche tan romántica, quieren ser mi amante. Muchas gracias a todos. Permiso, gustaría brindarles, si tienen su bebida o cosas así, brindar esta noche maravillosa que es el Día de Enamorados y también deseándole a cada uno de ustedes mi mayor respeto y mi gratitud por estar acá, escuchándonos y tener el mayor respeto hacia los artistas. Por todos ustedes, mi gran salud para todos. Y vamos a seguir cantando. Como quiera. En particular, esta es una canción que en particular siento mucha emoción al poderla cantar. Si no tenemos a un ser querido acá cerca, lo tenemos en el corazón y también en el cielo. Escucha la letra de la canción. No deseo olvidarte. ¿Quién podría reemplazar?
quieras. Y en cruz mi alma sienta la luz del sol. Que te has ido, yo te siento aún conmigo. Tú eres todo de mí, yo soy un reflejo de ti. En cada cosa vivo, abre los ojos al amor y de tu mano aprendí lo que es vivir, lo que es sufrir y también es sentir. Con el corazón no consigo acostumbrarme a buscarte y no encontrarte. Si a mi vida pudieras volver, mientras mi alma sienta la luz del sol. Oiga fuerte, mucho mejor. Viva el amor por siempre. Permiso. La pregunta mía es cómo lo están pasando. Está amaneciendo. Qué paz.
Es casi la hora de empezar un nuevo día, ¿verdad? Reconozco que me gusta nada la madrugada. Quizás es la razón por la que tengo tan mal despertar. Tal vez con tanto que cada mañana me regales tu primera mirada. Sonrisa que me digas, buenos días, mi amor. Me encanta mirar cómo preparas el café. Te preocupas tanto de lo mío y se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío. Siempre piensas antes en mí que en ti, siempre. Y no sabes cuál. Necesito ese beso tuyo de ayer, de hoy y de siempre. Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso. O llego casa tarde, cansado y con problemas, y tú me recibes con los brazos abiertos. Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas, y eso alivia mis penas. Hoy desperté abrazado a mí. Me gustó tanto mirarte. Tenía los ojos cerrados en la luz y la mente abierta a los sueños, tu cuerpo completamente desnudo. Mis manos parecían alas, se me escapaban, volaban hacia ti y te deseaban. Y te la dije en los pies de cabeza, una y otra vez. No sabes cuánto te quiero. Hay veces que no se faltan ni las palabras para entendernos. Nos basta con mirarnos. Y si por alguna tontería discutimos, acabamos encontrándonos. Donde más cerca nos sentimos, más unidos, nuestra cama. Si nos va bien o mal, igual te va bien tú a mí. Juntos, fundidos como arena y carne, como agua del mismo río. Hay quien no entiende este amor. Hay quien nos da la espalda. ¿Qué mal nos da? Si tú y yo sabemos de cuando nos conocimos, decidimos echar el alma. Te he sentido tantas veces como mi anoche de levantas. Me miras y me miras como si fuera un crío. Para adivinar que estoy sintiendo frío. Y me echas otra manta. Me gusta como me tratas. Y me gusta como me amas. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. No saben cuánto les quiero. Compartes todas las cosas. Todo lo que se puede sentir cuando de verdad se habla. Y en esos momentos de entrega, tuya y mía. Donde soy un testigo de la vida y callo y guardo nuestra intimidad, nuestra cama. Para cada uno de ustedes, mi mayor respeto, mi mayor admiración. Gracias de verdad a todos por el respeto que siento yo hacia ustedes y ustedes hacia mí también, escuchando estas tres canciones de un grande. Muchas gracias a todos. Muy bien, un gran aplauso para nuestro... Ven por acá, Canu, por favor. Canu Camilo, que estaba con nosotros con estas canciones del recuerdo y este bonito tributo al gran Camilo VI. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, gracias a todos, de verdad. Me da mucha moral. Muy bien. ¿Qué dice el público? Vamos a ver.
Señoras y señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar, vamos a pedir otra canción a nuestro querido Cano. Ha pedido ahí de este grupo, de sus admiradoras, para que traerse, de verdad, esta celebración sea total. ¿Te parece? Adelante, Cano. Muchas gracias a todos y principalmente también a ti. Vamos a cantar toda esta canción. Me acompañan en la letra. Vamos, vamos todos. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. Dos, a escondidas tengo que amarte. Gracias a todos y que esta noche sea muy bonita para cada uno de ustedes. Para mí he cumplido un sueño muy grande, ¿verdad? Y que la noche siga, porque la noche es vuestra. Muchas gracias a todos. Muy bien, fuerte el aplauso para Cano y Camilo. Tributo a Camilo VI y el aplauso de Villa Alemana, por supuesto, en esta hermosa celebración. Muchas gracias, Cano. Felicidades y que el éxito continúe. Muy bien. Muchas, muchas gracias a todo el público que nos acompaña esta noche. A ver, que levanten la mano los que siguen enamorados de sus respectivas parejas. Uy, qué poquito. Arriba, arriba, arriba las manos. Oye, vamos a hacer la ola. Vamos a empezar acá. Arriba la música, maestro. A ver, que hagamos la ola esta noche. Para entrar en calor. Y el resto del país. Señoras y señores, quien ha demostrado con hechos, no palabras, que realmente se puede engrandecer nuestra comuna. Nuestra autoridad, nuestro querido alcalde, don José Sabat Marcos. Don José. Qué lindo espectáculo que se ve hoy día
Qué lindo la familia de Villa Alemana que esté celebrando el Día del Amor. Qué linda la alegría que se vive en el Parque Cívico Belén. Esas son las satisfacciones que recibe una autoridad cuando hace lo que la gente le pide. Yo los quiero felicitar y en este día les quiero informar que acabo de firmar un decreto en que a todos ustedes los autoriza a ser libres hoy día en el amor. ¡Muchas felicidades! ¡Qué bonito! Y dice, suena fuerte. La malaría. Vamos a entrar, ¿no? No. Ahí va la música, maestro. Ahí va la música. ¿Cómo está mi gente de Villa Alemana? Bacán. Mi ciudad, hermano. Después de vecino mío. Tantos carretes juntos. Tantas cagas que se mandó en Villa Alemana. Ya, me está tirando, weón. ¿Cuántas murallas chocó el weón? ¿Cómo están? ¿Cómo le gusta el amor? ¿Sano o cara dura? No, pero sí, relaja. ¿Cómo has estado tú, man? Bien, compadre, motivado. Oye, me costó llegar acá, weón. ¿Cómo te va a costar? Venía a Santiago, medio taco, compadre. Venían 500 autos para acá. Vamos a Villa Alemana a ver el carnaval de la... para el día de los jóvenes que están enamorados. ¿Y todos venían para que no? Si venía 500 autos, compadre. ¿Y? Y había justo un... Buenos días, buenas tardes. Ya. Sí, lo ubico. No nos nombrís más porque queda la caga. No, gracias. Voy a donar. Buenos días, buenas tardes, weón. ¿Sí? Pasa los 500 autos, weón, y me para a mí, weón. Ah, tanta mala suerte. Pero en todo caso, que te paren en carretera no es malo porque ellos ven para que no hayan accidentes de tránsito. Ah, oh, me dijo, sopla acá. ¿Te hizo el alcotés? Esa cuestión, ¿ya? Me dijo, sopla acá. Yo le dije, oiga, mi cabo, es una torta. Me dijo, sí, que estoy de cumpleaños, me siento más solo que la suya que la carretera. ¿Cómo soy tan imbécil? ¿Cómo se te ocurre hoy? Paco, no me tenés enfermo. Oye, chiquillos, por favor, vamos a pedir un puro favor. Sí, que cuida muy bien su cosa de valor, compadre, porque saben ustedes que en todos lados llega los famosos Roberto Carlos, el Robert Estigua, el Pedro Navaja, o sea, el dueño de los ajenos. Con cuidado. No soy sapo, pero cuida tu cosa de valor. Por favor. Tu amigo que anda con billetera atrás, sácate la billetera y por la cancha, el pantalón y el elipper al fondo. Por favor, ¿ya? Cosa que si el ladrón mete la mano, se encuentra con el guardián. Eso. Que guardián cuida tu cosa porque tú sabes que el guardián es parado. Ya. Agarra cabezazo y anda con dos camotas. Ya, pero ahí no va, ya. No, y cuando el huevón se enoja tiene escudo. ¡Ah, por favor! ¡Abra, por favor! Ahora, las personas que anden con tapadura de oro, diente de oro, precaución al reírte. Sí. Porque hemos sabido de la existencia de ladrones profesionales con alicate inalámbrico. Eso es verdad. Tú estás jaja, pum, cagaste. ¿Verdad? Ayer fuimos a un show, compadre, y había una señora parada en minifalda, parada más o menos así, weón. Vino este weón con el alicate por entre medio de las piernas ahí. ¿Eh? Y le sacó el tratamiento, weón. Y el tratamiento está hecho de cobre, weón. Y todo sirve para el kilo. ¿Verdad? ¿Cómo te ha tratado la vida así? Bacán, hermano. ¿Sí? Sí, estamos todos bacanes ahora. ¿Estás bien, bien, bien? Oye, yo estoy enfermito, es que estoy flaco, que tengo diabetes yo. Sí, está para la cagada. ¿Sabes cómo lo descubrí? ¿Cómo? Fui al baño y soy super 8. No, güey, y por eso no sé. ¿Te imaginas un show maniquiel y me parto el tueta? ¡Ay, no! ¡Chequeo, por favor! Oye, ¿verdad, Juan? Así que fui al médico, me hice un chequeo médico. ¿Y? Y me encontró bien. ¿Quién te encontró? Me dijo, me hizo harto examen, me dijo que tenía una sonrisa simpática y soy feliz. ¿Qué te dijo qué, weón? Que tenía una sonrisa simpática y soy feliz. A ver, espérate un poquito, weón. ¿Puedo hablarte con el médico? No, deja llamarlo, weón. Espérate un poquito, está ahí weyando vos, weón. ¿Aló, doctor? Puta que te contesto rápido. ¿Aló? ¿Sí? No, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué dijiste que tenía ahí, weón? Sonrisa simpática y soy feliz. Dijo el doctor que cirrosis hepática y sífilis, weonado. Es muy weón. ¿Tú me vas a decir? ¿Vos soy weón? ¿Quién es weón? ¿Vos soy weón? ¿Quién me iba a decirle weón? ¿A vos, po? Es que está hablando con un weón, soy vos, loco. Sí, po. Oye, mira, y anda quebrado ahora, no hay que va Viña. Ahora le da color, llega acá a Villa Alemana. Bueno, un Villa Alemanino que esté en Viña, compadre, bien bonito, po. Bueno. Pero mira, hace tiempo que no viene acá, ahora le baja el vidrio al auto, saca el brazo. Veníamos llegando delante, weón. Venían dos lolas ahí en el centro. Oye, están cambiadas la juventud. Está cambiada. Le lanza un piropo a una lola de 18 y una de 21. Lo empapelaron a chucha a este weón.
Yo no sabía que las cabras hablaban tan mal, weón. ¿Cómo es eso? Me tiré espiro para la de 21. ¿Qué te dijo? Me dice, ¿qué pasa, chingada? Estoy nada para el cuatro y los ignáguas, ¿no? Chorra, chorra, chorra. Los ignáguas, los ignáguas. Para que sepáis vos, mi papá es choro y mi mamá es mechera. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, que venga que se diga un choro con mecha. Dice, no, po. El papá y la mamá, po. Salta la hermana, 18 años, más chora todavía. ¿Ah, sí? ¿Qué te baja con mi hermana, peliloja? ¿Así te hablaba? ¿Cómo te veis con 38 en la cabeza? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y vos cómo te veis con un 45 en los hijos? ¿Sí? ¿Te dais cuenta cómo soy yo? ¿No es verdad? Corta. ¿Sabes lo que pasa? Que los tiempos están muy cambiados. ¿Tú no te das cuenta de lo que ha pasado? Está todo cambiado, compadre. Déjate estar haciendo esos personajes acá, por favor, ya. Oye, vengo después de Ricky Martin. Entonces, primera vez que Ricky Martin va a abrir la concha. Oye, ya, no, está el sanchista, ya, weón. Córtala, por favor, Hugo, con esos gestos que va a pensar la gente. Que soy maricón. Ah, weón. Yo voy a explicarles, por favor, los papitos que anden con niños, explícale a tu hijo que lo que hace mi compañero es un personaje. Mentira, mentira, no le creas, soy maricón yo, no le creas. Chiquillo, es un personaje. Mentira, soy maricón, es rica la tula, weón. Oye, por favor, córtala. Mira la mamita, weón. ¿Cierto, señora, que rica la tula? ¿Qué me preguntas? Mira, la señora me dice que sí, weón. Oh, vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Ah, no, pararon allá. Menos mal, güey. Hoy estoy chamado con los pacos, güey, veo el furgón y me subo solo, güey. Ahora le pedí la llave, la última vez me fui de Guatemala. Oye, déjate hablar de estupidez. Por favor, no sea así porque tú no puedes ser una persona así. ¿Y por qué no? No, pues, güey. ¿Y cómo Ricky Martin? Pero vos no te vayas a comparar con Ricky Martin. ¿Y por qué no? Ricky Martin es millonario y salió del closet. Bueno, yo soy más pobre, salí del velador. Hugo, ¿qué va a pensar tu familia al respecto? Y ni ahí nunca me han apoyado. A ver, ¿por qué? Me dejaron votar cuando tenía 12 años. ¿Y quién soy ahora? El maricón solitario. A ver, ¿tu papá? Mi papá es hueco. ¿También? Sí. ¿Tu hermano mayor? El travesti. ¿Y tu hermano, el que está en Jamaica? Ese re gay. ¿Y tu hermano, el que está en África? Ese gay león. Bueno, y en tu casa no hay nadie que le guste a las mujeres. Sí, hijo. ¿A quién? A mi mamá y a mi hermana. Mi niño. Usted ahora vive en el sur de Chile. ¿Yo vivo en Temuco ahora? Sí. Soy indio, Juan, me da la hueá, te quemo. ¿En qué parte del sur vives? Adentro de Temuco. ¿En qué parte? Al lado de allá. ¿En qué localidad, mierda? En la localidad de Carahue. Explícale a la gente dónde queda Carahue. Ah, ¿no conocen Carahue? No. Mira, vos llegáis a Carahue, ¿ya? Y después entráis a Frentahue. Después bajáis por Ojahue, Narizahue, Perahue, Tetahue y Hombrizahue. Y más abajo hay un pueblito que se llama Champa. Pero yo no vivo ahí, yo vivo para atrás por el camino a tierra. Pasando el hoyo que no ha arreglado la muni, ahí vivo yo. Ese hoyo lo han picado caleta. Eres maricón, pero no tú. ¿Te recuerdas algunas palabras que tu padre haya dicho para guiarte en el camino de la vida? Nosotros somos cuatro hermanos. ¿Sí? Tres mujeres y yo. Me acuerdo una vez mi papá dijo, hijos míos, ustedes van a trabajar la tierra en el campo con la pala y el pico. Muy bien. Yo me especialicé en la pala. ¿Y tu hermana? Por ahí andan, güey. No, ustedes no la conocen, a la hermana Lugo, vive acá en Villa Alemana todavía. ¿Cómo le dicen a tu hermana? ¿Cómo le dicen? Ah, le dicen la delincuencia. ¿Por qué? Todos quieren acabar con ella, weón. ¿Viste que te ponía buena mi familia? Una calle. ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La manjarate. ¿Por qué? Imposible sacársela a la cabeza. Ese ya, pues. Bueno, así, mi loco, te vas a salir peón, la legal. ¿Qué era? ¿Le contaba a la gente que tu mamá todavía vende empanada? ¿Se acuerda, no? ¡Empanada! ¡Ah, eso con la ¿No cocináis tu mamá? Peinado, bueno, está cagado, Avatar. ¿Te imagináis tu mamá con ese peinado? Y como camina, parecería Velociraptor. Yo le voy a explicar a ustedes. Mi mamá camina así porque enferma las caderas. Si sé que enferma las caderas, si mi papá la dejó así. Ahora mi tío la está interesando. ¿Podéis cortar el huevo con mi mamá? Tengo pura pena, weón. ¿Qué te pasó? Se murió mi suegra. ¿Qué? Se murió mi suegra. No. Sí. ¿Y cuánto pasó eso? Ayer. ¿Ayer? Ahora la están velando. ¿Supone que estáis haciendo aquí? ¿Andatele al velorio? No, primero la pega, después la diversión, po, weón. Soy harto desgraciado, weón. ¿Qué va a pensar tu señora donde vos estáis pelando? ¿Y qué va a pensar mi señora si me separé, weón? En el día del amor se veían tan muertos. Me tenía enfermo, weón. ¿Qué te pasó con tu señora?
Me separé, loco, todos los días me pedía plata, weón. ¿Sí? El desayuno plata, el almuerzo plata, la once plata, de la cena plata, todo plata, plata, pura plata, weón. ¿Pues de qué hacía tu mujer con tanta plata? No sé, nunca le daba. Y hasta ridículo. Ahora me volví a enamorar. ¿Te enamoraste de nuevo? La Benzamina, compadre. Ah. Sí, yo. Calla que mi mina tiene los pechos así como coco. Grande. No, peludo. Ya. Mira, pues, weón. Ya, tú mira. ¿Y sabes qué? Cuando los casamos hicimos el amor 40 veces, compadre. Ah. Oh, y la mujer fogosa, weón, ponía los ojos blancos así, le tiraba espuma por la boca, weón, está así como loca. Así, así, ¿eh? Así caminaba, así también. Ah, ya, ah, oye, acuática la mujer, weón. Ahí descubriste que tu polora era, era ardiente. No, era epiléptica. Hugo, ¿vos tenías un poco de educación o no? ¿Soy educado? Se nota que es educado. Ah, que no. Se nota. Yo estudié hasta octavo medio. ¿A dónde mierda estudiaste? En un internado. ¿Barros Borgoño? No. ¿Barros Arana? No, es barro con tierra. ¿Dónde crees que estudiaste? Al interior de Parral. ¿No hay internado? Sí. En la colonia Dignidad. Mira qué juega. ¿Cómo se te ocurre decir que vos estudiaste ahí donde estaba ese viejo degenerado Paul Schaeffer, weón? ¿Cómo que Paul Schaeffer? Tío Paul. Claro, y seguro que el viejo mierda te enseñó algo. Sí, me enseñó a recoger jabones. Me enseñó una Nati. Me enseñó la del Kiko. ¿Cuál es la del Kiko? Con los cocos. Ya. Pero a mí me gusta más la del Chavo. ¿Y cuál es la del Chavo? La misma que el Kiko, pero con más hambre. Ahora quiero que me haga un ñoño. ¿También está la del ñoño? Me agarra la casa y dice, ¡míralo! Córtalo. ¿De verdad que tuviste educación o no? ¡Soy educado! A ver, veamos el tiro. Mira, hay hartos niños acá, veamos para que los niños vean que tú eres una persona educada. Oye, ¿sabes qué? Estoy contento, Tucán. ¿Qué te pasó? Vi a tu mamá el otro día, tu mamá ya no vende empanadas ya. No, la mamá este buen cambió el negocio. Sí, no vende empanadas en esta época, vende membrillo, así unos membrillos. ¿A 200 pesos los membrillos? A 200. ¿Y a 5 lucas la bolsa de sal? Bueno, eso sí que no. ¿Qué sal? La sal que trae tu mamá de Bolivia, po. ¿Qué sal, güey? Esa que la trae así como el ladrillo. Ay, ¿y cómo sabes vos? Que yo le compré un membrillo. Le pagué los 200 pesos por el membrillo y las 5 lucas por la bolsa de sal. Mojé un poquito el membrillo así, le saqué el nudo a la guatona con moño y le eché un poquito de una pura mastica, me comí todo el membrillo. A ver, ¿por qué? Lo masticé. ¿Te das cuenta que eres un mal educado? Y te lo voy a demostrar. Dame tú tres palabras que lleven té. Taza. Ya. Tacita. Tazón. No puede ser una que salga de la familia de las tazas. Olla. Olla no lleva té. En la tapa. Otra. Teta. Otra. Otra teta. Otra palabra. Niño. Te equivocaste, el niño no lleva té. En la tula, mira. Tres animales que aúllen. El perro. ¿Por qué? Cuando llega el amo, el perro aúlla. Otro más. El lobo. ¿Por qué? Cuando alumbra la luna llena, el lobo aúlla. Eres un lobo malo. Otro más. ¿Mi abuelita? Tu abuelita no aúlla. ¿Sí aúlla? No aúlla. Pero si le dije, abuelita, ¿de cuándo que no pasa nada con el abuelo? Me dijo, Hablemos algo simple. Vale. Dame una palabra que tenga una O. Sol. Una con dos O. Poto. No puede ser otra palabra. Si no me interesa que Poto tenga dos, puede ser otra palabra. Si no, disparate. Pero puede ser otra palabra. ¿Cuál? Coco. También tiene dos, Coco, ¿no? A ver, una que tenga tres O. Poroto. Otra más. Pototo. Otra más. Maricón Soto. Ahí está el Soto. A ver una que tenga 94 y no existe ninguna. Sí, hay, pues mira. No hay. ¡Gol! ¡Leto! ¡Oh! Faltaron cuatro. ¡De Colo Colo! Ya hay cuento, siempre dejan a cagar. Ahora volvimos a rematar, hermano, estamos primero en la tarde. Hijo, tranquilo, weón, si la gente ya no aplaude como antes, déjate con eso, weón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que hay un puro campeón que es Universidad de Chile? No va a poder ir para la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué están
como polémica. ¿Cómo podía hablar esa estupidez, tu tan pelícano de mierda, weón? ¿Qué es lo que es esa cuestión? ¿La un detergente? ¿Qué weón? Campeones sudamericanos. ¿Y qué te querés por una cagada de copa de 40 centímetros, weón? ¿O quieres sacarte una foto con la Copa Libertadores? A ver, para. ¿Y por qué tú hacías así? Porque así es la Copa Libertadores. Bueno, vende la weá para comprar jugadores, pues. ¿Estás seguro? ¿Y vos vendes los jugadores para comprarte un estadio? Este año vamos a tener medio pedazo de estadio. Este año se acaba el mundo, weón. ¿A dónde se acaba el mundo? Es pura mierda. Los mayas, weón. ¿Qué? Los mayas, weón. Esa weá del loco que sale en el 4, habla pura... Ah, el Salsaque. Salfate, weón. Sí. Ese pronosticó un terremoto. Sí, un gramo 10. Gramo 10. Y el epicentro va a ser en Santiago, en La Legua. En todo caso, a mi equipo no le han cambiado nombre. ¿Y cómo funciona Colo Colo? A Colo Colo le dicen el hijo de padres separados. ¿Por qué? Un fin de semana lo pasea uno y un fin de semana lo pasea otro. Y a ver, papito, dígame usted, ¿cuándo lo han ganado? ¿Cuándo? ¿Cuándo han salido con punto ustedes, weón? Papito, te pasea, guacho. Se tira barriga, weón. Bueno, ¿y quién? ¿A ustedes le cambiaron el nombre? ¿Cómo lo pusieron? Le pusieron los alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Agarraron una cagada de copas y se volvieron locos. Igual la camiseta de nosotros más bacán que la tuya, weón. Ah, ¿por qué bacán? Bacán, pues, weón. ¿A dónde? No saben ni de fauna estos chuchos. ¿Cómo que no, weón? ¿Qué es lo que sale en el cine de la U? Un chuncho. Un chuncho. Y cuando van al estadio dicen, dale, León. Bueno, ¿y lo que sale en tu camiseta? ¿Qué onda? No hay, anda aquí a firmárselo, weón. A ver, ¿y tu camiseta? Además tenemos... ¡Un indio, por mano! ¡Un indio sale en nuestra camiseta, weón! Los que lucharon con los españoles, compadre, de nuestra historia de Chile, weón. ¿O vos viste un chuncho peleando con Pedro Valdivia? ¿Qué venía a explicarme a mí, weón? En todo caso, estamos ahí, weón, porque San Paoli trajo todos los jugadores de la buena selección. ¿Y cuál, weón? ¿Cuál? Ah, Johnny Herrera. Sí, para manejar el bus. ¿A dónde ha salido ese, weón? Ya, tranquilo. Dinosaurio. ¿Por qué dinosaurio? Eran grandes, pero se extinguieron. Ah, buena, por Home Center. ¿Por qué? Siempre detrás del líder. Ay, Dios, mira, no tiene más. No tiene más para defenderse. Pagó, mira, ahí tú. Máxima, los días estaba tomando un colocolino con un choncho. ¿Al qué? Y ahora no se puede tomar, pues. Así que el colocolino y arraje curado. Y le dice, toma, chucho, ahí está la llave, maneja vos, que tenés menos copa. No estoy ni ahí, compadre. Yo no puedo ser colocolino. ¿Por qué no? Tengo mi antecedente limpio. Ah, tírame con el arquero. Compruébame. Han cagado miedo los buenos que ayer en Cano, ¿no? Compruébame, voy a partir los sujetos predicados. Vamos. Yo te doy acá una... hay mucha gente que sabe, compadre. Yo te doy una oración y tú me dices dónde está el sujeto. Ok. Primera oración. Vamos. La niña está suspirando. ¿Dónde está el sujeto? Encima. No, pues bueno. Sujeto es la niña. Encima, sujeto es la niña. Segunda oración. La niña está gritando. ¿Dónde está el sujeto? Atrás. Sujeta a la niña. La agarró del pelo y de la mecha. Última oración. La niña no puede hablar ninguna palabra. ¿Dónde está el sujeto? ¡Oh, por favor! Ya. Pasemos a algo más simple, mejor. Bueno. Algo más simple. Oye, que hay mujeres bonitas, weón, acá en Villa Alemana. Mira esa mujer que está sentada. Mira las medias piernas, weón. Mira la embarrona. Flaca, la cagaste, sí. No, de verdad. Mira las medias piernas, weón. Flaca, no es por ser maricón, pero me gustaría tener tus piernas. ¿Cómo voy a tener las piernas de ella, weón? ¿Y a dónde? No, no, chacho, no sé. No, una broma, no te la puedo hacer todo. Acá entonces. Abuelita, usted no, ¿para dónde va subiendo las piernas? Broma. ¿Cómo está, abuelita? No le grité. ¡Abuelita! No le grité, weón, no. ¿Abuelí? ¿Por qué no la moví? Bueno, abuelo se murió. Ah, no, está viva. ¡Hola! Me encantan las abuelitas. ¿Te gustan? Lo único malo es que son muy duras. No, bueno. Hay que echar la cocina en una olla mármico. Hugo, pasemos a idiomas. ¿Qué te pasó, weón? Una abuelita. Pasemos a idiomas. Idioma, yo soy políglota. La palabra es bilingüe. La palabra es políglota. Enseña bien, la palabra es bilingüe. La palabra es políglota. Bilingüe. Bilingüe, bi es dos. Lingüe, lengua, u o idioma. ¿Ya? Yo soy políglota. ¿Cómo es eso? Yo hablo mucho más idiomas. ¿Ah, sí? Sí, yo he pasado la lengua en más partes. Ahora que me acuerdo. Ya, por favor, ya. ¿Sabes hablar el portugués? Oye, si yo fui al lado portugués, yo creo que fui al lado con vos.
Yo paro en los meos poquillo. Equivocado, se dice yo falo poquillo. No, yo meo poquillo. Falo poquillo. Yo meo poquillo. Falo poquillo. Soy enfermillo de la prostatina, meo poquillo. Algo simple. Partidura de pelo. Camino tu piojo. Nariz. Estuche de mocos. Sostén. A sujetadora de tetera. Slip. Amarra tu bola. ¿Cuándo quieres ir al baño? Esto que me meo. Supositorio. Chupete de un trasero. Algo más difícil, ¿sabes hablar chino? Búbale gato guatanato, mamá vende empanadas. Ya, corta el huevo, ya. Pelo sucio. Chin champú. Revalín. Tu culo sacayama. Señorita. No, taucha. Señora. Taucha. Viuda. Está recauchada. Abuelita. Estaba la cagada. ¿Sabes hablar inglés? Oh, vergüenza, mamá, baby, yeah. ¿Qué dijiste? Tu mamá anda parada, 500 la feria. Ya, pues. ¿Cómo se dice ventana? Window. Puerta. Door. Lápiz. Pencil. Lápiz grande. Pene. No. Niño. Boy. Niña. Ben. Madre. Mother. Padre. Father. Tatarabuelo. Fafafafare. Son más fafafare. Que amo. Chaucha, háganse para acá que viene un turbú. ¿Qué significa turbús? Todos surgidos rezan, buscan un sobreviviente. Turbús. Pero que ya vienen turbús. ¿Teniste turbú? Oye, compadre, me subí así al mío, compadre. ¿Qué? Y el auxiliar me dijo, ¿qué es lo que quiere? ¿Pasillo, anillo? ¿En serio, güey? ¿Sí? Y después yo le dije, oye, ¿vendí bebida? Me dijo, no, tengo puras coronas. Nah. El auxiliar se llamaba José Ramos. ¿El auxiliar? Sí, y el otro Domingo Rosa. ¿Qué te hablas de estupidez? Hola, amigo. No, hola, güey. ¿Qué más que se tira para acá? ¿Un acuario esa guano? No, güey. ¿Cómo acuario? Ah, no, un turbú. Mira, qué linda la juventud. Mira, güey. Es un poquito que ha pasado. Allá, Fundación La Rosa. La chiquilla de ¡ah, aquí. Abuelita! ¡Légale! ¿Cómo estás? ¡Me miraste igual! ¡Légale, colosa! ¡Pues si no, na! A la abuela la pesco la hago en el carimuy. Ahí, en la casa, me gano el techo. El idioma que está de moda hoy en día es el árabe. ¿El árabe? El árabe es más o menos así, mira. Jala, 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 jala. Aquí no hay de eso. ¿Qué no hay qué? ¿Qué jala, 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 jala. Yo dije alá, weón, alá. ¿Ah? A ver tú, dime cómo se dice beso en árabe. Mojame la jeta. Algo más moderno, buena Nati en árabe. ¡Mójame la corneta! ¡No, pues! Algo más difícil. Niña, bájate de la moto en árabe. ¿Cómo es? A ver. Niña, bájate de la moto en árabe. ¡Mija! ¡Baja la raja, la Yamaha! ¡Africano! Bueno, ¡está buena esa! Dime tú. ¿Cómo se dice? ¡Con ganas! ¡Vos tienes aplaudido, hablado con ganas! Ese aplauso es rico, güey. Sí, la abuelita no aplaudan porque se desmenuzan. No, güey, pues nada. A ver, ¿sabes hablar africano? ¿Africano? Dime tú cómo se dice 2200 en africano. Luca, Luca, gamba, gamba. Pasenica. Acumula, caca. Calzoncillo. Tapatula. Calzón. Esconde sapo. Me refané, weón. ¿Y por qué tú me estás golpeando, carajo? Pero vos empezaste molestando hace rato. ¿Pero por qué tú me estás maltratando, mi coño? Pero vos empezaste con el atado. ¿Por qué tú me estás golpeando? Me estás agrediendo. ¿No te das cuenta que tú eres una persona agresiva conmigo? ¿Yo? ¿Y no te das cuenta que es tu hijo? ¿Qué, weón? ¿Es tu hijo? ¿Qué? Santo Torrealba, es tu hijo. ¿Quién soy tú? Doña Bárbara. Déjate hablar, estúpido. La gente no entiende ese idioma. ¿Pero qué idioma? Me estaba hablando complicado. ¿Cómo complicado, carajo? Me estaba hablando así como venezolano. Pero si yo jamás he besado el ano, ¿por qué tú dices esa cosa? La gente no entiende ese idioma. ¿Pero qué idioma? Me estaba hablando así como concha le vale. ¿Y cómo te estoy hablando, concha de tu madre? Oye. Sí, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Señoras y señores, ¡son locos!
del humor. Los ojos del humor y Villa Alemana que vibra. Porque quieren más humor. ¡Que vuelvan los locos! Señoras y señores, Día del Amor, Villa Alemana y los locos del humor. A ver, gracias, chiquillos. Oye, el aplauso, regálenselo más fuerte para ustedes, chiquillos. Gracias. Pero de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todo mi pueblo. Gracias. Mira, gracias, mi amor. Rico, te dice, está ciega la señora. Muchachos, mira, mi compañero Valparaíso, yo soy nacido y criado acá en Villa Alemana. No sé, años atrás me veía salir de payaso, bueno, trabajando en las micro. Después me saqué la pintura con mi compañero, pues, empezamos a hacer humor callejero. Ha costado bastante lograr metas, pero para los niños, si ustedes tienen metas, luchen, compadre, porque nada es imposible, bueno. Nada. Yo en especial, bueno, quiero agradecer a toda la gente, cada una de las personas que están aquí, porque gracias a ustedes nosotros estamos en Viña. Gracias a ese voto, compadre, ese apoyo, gracias a ustedes logramos esto. El sueño de ustedes también. Y vea, vamos a dejarle embarrar, compadre, en Viña. Vamos a marcar pic de sintonía, guacho. Y tu mamá va a estar terrible contenta porque va a vender toda la empanada y... Mira, oye, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Me ha contado un chiste. No, vos dejáis la llega calle. Llega un bueno a la casa y dice, sácate los pantalones. Ah, ¿qué voz? Y ponle en la cama. Sácate la blusa y ponle en la cama. Sácate los sostenes y ponle en la cama. Sácate los calzones y ponle en la cama. Y no te pongáis más mi ropa, maricón, weón. Quiero cantar, Tucán. ¿Quieres cantar? Quiero cantar. ¿Tú dominas los estilos musicales? Vale, todos los estilos musicales. ¿Todos los estilos musicales? Todos los estilos musicales. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es la bachata? La bachata es una weona que viene raja y curada, bachata. Weón, ven. ¿Qué es la bachata? Ahí donde me da mi abuelo. Eso se llama chata, weón. La bachata es un estilo musical y el más grande exponente se llama Primrose. Ahora se llama Primrose, pero antiguamente era Tumonchi de Alexandra, Ale el Bueno, Jorge el Malo, Daniel el Travieso. ¿Qué más estoy hablando? Aventura. ¿Aventura? Sí, vos. ¿Lo conocí? Sí, vos. Nómbrame tres integrantes de Aventura. Angélica, Carlito y Tommy. ¿Qué mierda eso? Aventura en pañales. Aventura, weón, el vocalista se llamaba Romeo. ¿Y ese weón no trabaja con Julieta? Mira que es, weón. ¿O es muy weón lo que estoy diciendo? ¿Cómo más sabe que soy weón? No, hoy día le cuento. ¿Qué haces para ser tan weón? Veo tu foto todos los días. Ahora estoy más weón porque te mandé a ampliar. Te ves bonito. Hugo, ¿conoces algún estilo musical? A mí me gusta el hip hop. Mira, es bueno porque hay bastante juventud también. Sí, weón. A mí me gusta el hip hop. ¿Sabes por qué me gusta el hip hop? ¿Por qué? Porque el hip hop viene en los barrios bajos de Nueva York. Muy en bien. El Brooklyn, en el Bronx, donde están los latinos así con tan heroicos, donde tu mamá vende a 500 la empanada. Corta el deseo con eso, ya fue. Dime tú, ¿quién inventó el hip hop? Los siete enanitos. Oiga, high hop, hip hop. Eso es high hop, weón, nada que ver. ¿Quién inventó el hip hop? Ah, el viejo Pascuero. ¿Cuándo? Cuando llegaba Navidad decía, hip hop, hip hop. ¿Se da cuenta la gente? Mira, para hacer hip hop lo principal necesitamos un jockey. ¿Habrá alguien acá en el público que nos preste un jockey un momento? Casi siempre lo devolvimos. Tráigalo, amigo, trae un jockey, préstame el jockey, socio. ¿A cuál amigo? ¿A quién le decís? Aquí. Mira. No, okay. Te prestó un jockey, no sé. Mira, te tiraste un gorro, coro, weón. Pero vos si lo pediste, weón. ¿Eh? Préstame el gorro. Ahí sí, weón. No tan weón este. Hugo, te está pidiendo el jockey. Cabrillo. Eso, ahí tenemos jockey. Hugo, no seas así, weón. Mira la media cagada que... Cabo, los chicos se sacan la chucha ahí, weón. Eso, ponte el jockey. Ahora sí. ¿A dónde va esto? En la cabeza. Pues. Amarrando. Ah, me asustaste. ¡Hola, weón! ¡Hola! ¡El aro! Da.
Genial esta modelo. Hermosa la modelo. Está lindo. Oye, tiene la cabeza chico el cabrón. ¿Se la conocí? Sí. Ah. Para hacer hip hop esto se usa así. Vamos a hacer hip hop primero que nada para hacer. Se usa así. En el hip hop esto se usa así. Pero esto es para usarlo así. Weón, estamos haciendo hip hop y esto se usa así. Estoy diciendo, pelicano de mierda, que te voy a hacer. Estoy diciendo que se hace hip hop y se usa así, weón. Esto lo inventaron para tapar el sol, las viseras para tapar el sol, para cubrir el sol, weón. ¿Vos queréis que lo use así? ¿Queréis que ande buscando el sol así, weón? Bueno, le voy a explicar. Como hay bastante gente adulta, ustedes, las mamitas, abuelitas que están acá, no van a entender lo que es el hip hop. El hip hop son efectos de sonido con la boca. ¿Entendieron, mamita, cierto? Tu hermana seca para el hip hop. No, mi hermana escapa para el hip hop. Sí, con los efectos de la boca, sí. ¿La has visto? Sí, a las 4 de la mañana en la pandereta. ¿Cuánto juego? Como este weón tampoco cacha lo que es el hip hop, yo voy a hacer hip hop. Tú solamente me vas a hacer ¡au! Nada más que eso. ¿Qué hago yo? ¡Au! ¡Au! Con más ganas. ¡Au! 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 ¿Se va a llenar de perro aquí? No, pues bueno. Dice así. Mira, ahí hay un perro, tiene un puro ojo, mira. Está al revés, weón, ¿no? Ah, mira. Dice así. ¡Let's go! Cáscara. ¿Se puede saber qué mierda estáis haciendo, weón? Pero si vos me estáis disparando. ¿Cuánto weón? Te he disparado, weón? Pues me decís. ¿Cierto? Pues, así me siento. Yo hago esto. Para que tú hagas. ¡Au! Mira. ¡Au! ¡Au! ¿Entendiste o no? No. Mira, para que salga más fácil, rima. Ya. Rima. Ahora sí. ¡Let's go! ¿Qué mierda estáis haciendo ahora? Vos me dijiste rema. Dije rima, weón. RK acento la J, rima. Junta las letras, weón. A, E. I, O. U. ¿Se dan cuenta o no? Pasa un camión recolectando weones, este se sube solo. Sí, weón, y este weón maneja. Weón, improvisa algo en hip hop, una frase, una rima, mi hermano. Bueno, carajo, ¿por qué tú me hablas así? No me sigas hablando así, o si no voy a matar a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu perro. Y si tu perro está muerto, lo desentierro y lo vuelvo a matar. Y tienes que pagarme, hacerme el depósito del dinero por la tonelada que te mandé. Cachá de harina para tu mamá para que venda empanada. ¡Let's go! Pero ponele. ¡No, bailar como tu mamá! Ya, pero que salga bacán, ¿vale? Empanada. Ahora sí. Los chiquillos de la esquina ya no van a la piscina porque dicen que en el fondo hay una tula submarina. ¡Ese no! Está lleno de abuelita, weón. Ahí está lleno de niños. No podía hacer una rima sana. Sí. Una sana, weón. Sí. Las chiquillas de la esquina ya no van a mi piscina porque yo no tengo piscina. Vamos a solucionarlo. Yo voy a cantar. Voy a hacer beatbox. No, yo quito a tu hermana cómo hacer beatbox. Haz el beatbox. La única solución que hay es el beatbox. Ahora sí. Hace beatbox. No me gusta. No tengo que hacer cuestiones que no. Hace el beatbox. ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! Mira, mejor sígueme, güey. Sígueme a mí. ¿Sigo?
abuela. Mi abuela. ¿Tu abuela le enseñó a tu mamá a vender empanadas? Mi abuela me mandó a poner la tetera como yo soy vivo, me pinché a la cocinera. Eso es hip hop, mi hermano. Mi abuela me mandó a arreglar el macetero como yo soy weón, me lo puso jardinero. Sí, yo, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Señoras y señores, los locos del humor, locos del humor, y el aplauso de Villa Alemana, por supuesto. Fiesta hermosa en Villa Alemana, día de los enamorados, día del amor, el amor a través del buen humor, y nuestro público de Peña Blanca, de Villa Alemana, que dice... Usted es mío, hay más locos del humor. Oye, bien, bien, bien. Ya, venga por acá, venga por acá. ¡Anda, anda, huyendo tu mamá! Se perdió la mamá, porque los niños no se... Ahí también andan, ¿no? ¿Quién? ¡Luli, Luli! En todo caso, no se va a cagar de hambre el niño ahí, sí. La Paulina, ¿dónde está la Paulina? La Paulina, Paulina, por favor, ¿por qué no venía a guayar al escenario donde chucha anda ahí, güey? Oye, la Paulina es la mamá de este niñito que se perdió, güey. ¿No, quién lo dijo? No llores. No sé si se perdió la mamá o el niño. Yo creo que la mamá se perdió. No llores, se va, no llores, no llores, que no le queda más confort, ¿ya? Ya, ahí, la mamá, aguadonada, tu hijo está atrás. Oye, no mames, quito, ¿ya? Tranquilito, no, tranquilito, se lo van a venir. Un poquito, que el papá está trabajando. Ya, hijo, espérense atrás, después lo rifamos. Sí, un aplauso para ustedes, mi Villa Alemana, gracias, compadre, un aplauso para ustedes. Gracias, gracias. La mano arriba. ¿Por qué no me prendí el foco que está allá? Es un peladito, weón, no salía así. Ay, un callero pelado. No viene el pájaro loco. Mi amigo, el cebolla. ¿Cómo le dice al caballero? Al pelado le dicen el cebolla. ¿Por qué le dice cebolla? Tiene más pelo en el poto que en la cabeza. No es. El niñito que está alumbrando ya con ese láser, por favor, no alumbre los ojos, que eso hace mal para la retina, ¿ya? ¿Por qué la mamita no le compra una guaita más grande con pila y se la mete en el poto, cosa que le saca luz por los ojos? Claro, claro. El amigo que viene volviendo con el láser rojo. Ah, no, son los tacos. Buenos días, buenas tardes. Oye, ¿cómo está Huguito bien o no? Bien, está más choreado que fierro doble en delante. Más choreado. Mira, la gente no cachó el chiste. Mira, la mamita ahí quedó mirando, no entendió el chiste. No entendió, si era el chiste. No lo cachó, pues mira cómo. Más choreado que fierro doble. Explícalo, sé lo mejor. Tople. Fierro. Choreado. No, ya. Hagamos unos chistecitos, ¿te parece? A mí me gustan los chistes. Pero el chiste más sano que tengáis. Están dos vaginas conversando. No hay garabato. Y una le dice a la otra un par de vagina. ¿Ven que hablan? Y una le dice a la otra, oye, ¿tú eres virgen? ¿Ah? ¿Está buena esa? No es necesario llegar a esa parte, va a ser un chiste. Mira, un chiste sano. Llega un compadre que era hipocondríaco. ¿Ustedes saben lo que es un hipocondríaco? Una persona que piensa tener enfermedades no las tiene. ¿Qué me sale así del hipocondríaco? ¿Cuál es? ¡Hipocondríaco! Y por esa weá están gastando plata en viña, weá. Yo iría gratis con ni hacer reír a mi gente. Llega un hipocondríaco. Doctor, vengo porque tengo cáncer. Un momentito, dijo el doctor, soy yo el especialista, deja examinarte. Doctor, lo examina, este bueno tenía cáncer, tenía gastritis. ¿Usted tiene gastritis? No, weón, tengo cáncer. Gastritis, weón, cáncer, gastritis. Puta, el weón tenía así con las pelotas al doctor. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Toma, aquí tenía un frasquito, llénalo con orina, me lo traes, yo te lo reviso y veo qué es lo que tiene. Doctor, pesca el frasco, lo mira y dice, no, weón, tú no tienes cáncer, tienes gastritis. Cáncer, weón. Doctor, ya estaba chato, le dice, mira, como estamos a dos, hoy día es viernes. Llévate este frasco familiar, weón. Me lo traí el lunes. Me lo traí lleno de orina y te doy otra opinión. Weón se llevó el frasco para su casa pensando en cagar al doctor. Llega a su casa y dice, mi amor, ven. Llamó a su esposa. Orina en el frasco. La señora se acomodó como pudo. Psh. Hija, ven. Orina. La hija también, po, weón. Psh.
cachó que el perro estaba en el patio más o menos así, agarró al perro, lo estrujó. Abrió la tapa del auto, sacó aceite del auto, se la echó, orinó él, batió el frasco y se lo pasó al doctor. El doctor pesca el frasco y le dice, ah no, aquí está la caca. Tu señora te está cagando hace 3 años. Tu hija está embarazada y no se sabe de quién cresta en la guagua. El perro tiene distemper. Al auto le falta aceite. Y vos todavía tenés gastritis con el chelo. Está un mono. Mono. Un chimpancé. Ahí sí me hace más claro. Estaba fumando un cogollo arriba de la palmera. Un cogollo que le había salido un macaco de Colombia. Y el mono fumaba marihuana ahí. Y fumaba el mono. No se le aparece la lagartija. Queda mirando al mono y dice, ¿qué estás haciendo, mono? No, aquí fumando unos cogollos que me trajo un amigo macaco Colombia, que tiene tan terrible pulento. Y la lagartija le dice, ¿por qué no me regalas una fumadita? Toma. Y se pone a fumar la lagartija. No, se ha visto Animal Planet. Y de repente la lagartija empieza. El mono la queda mirando y dice, ¿qué te pasa, lagartija? No, que es terrible seca. Pero anda arriba a tomar agua, po, mientras yo preparo un sopito, va a campo. Se baja la lagartija, empieza a tomar agua en el río y se le aparece el cocodrilo. No, no me voy a comerme, cocodrilo. ¿Cómo te va a comerte, lagartija, si somos casi de la misma especie? Oye, lagartija, ¿por qué tenés los ojos tan rojos? No, que estamos con el mono en la palmera fumando unos cogollos tan terribles, bueno. Y el cocodrilo le dice, ¿y vos crees que el mono me regala una fumada? De más, pues, cocodrilo, si cuando el mono viene a tomar agua al río, vos no te lo comís, pues. ¿Y a dónde está? ¿En la palmera? ¿Vale? Y empieza a escalar la palmera el cocodrilo, y el mono está atravesado con un sopito. Y queda mirando al cocodrilo y le dice, ¡chá! ¡Lagartija, tomate cualquier agua! Oye, qué bonita la cruz que identifica Villa Alemana, ¿eh? Linda. Preciosa. Me gustaría tener una de esas en mi casa. Estoy que me la llevo esa. Qué lindo el chico tomate. Ya, mira, yo sé que el humor que les gusta a ustedes es un poquito más fuerte. Voy a bajar yo un poquito el nivel de mi compañero. Bueno, anda nivelado. Llega una dama al ginecólogo. ¿Tú sabes que la dama va al ginecólogo cuando tiene problemas en el embarazo o tratamiento? Sí, cuando va al oftalmólogo es por el orto. Oftalmólogo. Llega, doctor, vengo por el tratamiento. Sáquese la ropa y acuéstese en la camilla. Ustedes, las damas, conocen la camilla del ginecólogo. Es súper cómoda, más o menos así. Sí, se la he visto así. Ya. Llega el doctor, se saca a cuesta la lona y procede con el tacto. Justo cuando está en el tacto, a este güey lo llaman. ¿Qué te pasó? Me llevo a doler. Justo cuando está en el tacto, a este güey lo llaman por teléfono. Espérame un momentito. Aló. Sí, sí, quieres venir a la consulta, ningún problema. ¿Dónde estás? Puente Alto. Sí, sí, tomas la H12. Sí, esa hace un zigzag. Ah, vienes por el otro lado. Espérate que me perdí, dejó ubicarme. Ya me ubiqué. Sí, el zigzag pasa por la rotonda de Vicuña Mackenna, Alameda, edificio 1428, sexto piso. Arriba. Sí, sí, ningún problema, te espero acá. Disculpa, señorita, ¿dónde iba? No sé, weón, yo acabé en la rotonda, weón. ¿Cómo lo hiciste? Habían dos mellizas que eran turnias. Llegó la caga. En una de las turnias se casa, pues, weón. Y está la luna de miel con el marido. Y el marido le da como tarro, weón. Hasta que le endereza los ojos. Ese es un chiste para el día del amor, weón. Y llegan de... Llegan de la hermana que estaba turnio con los ojos derechitos. Y la hermana turnio le dice, ¿qué te pasó, weona? Estás mirando derechito, weón. No, que está la luna de miel con mi marido y esta weón me hizo el amor hasta que me enderezó los ojos, weón.
Te veis bonita, weón. Oye, hermana, ¿qué querés? ¿Y por qué no me prestas de tu marido? ¿Y por qué? ¿Para que me enderece el ojo a mí también, po? Para yo verme bonita igual que vos, y somos mellizas, po, weón. Puta, voy a hablar con mi marido. Ahora con el marido. Y le dice, ya, hermana, ¿estás lista? Ahora tenés que irte a mi casa para que esté con mi marido, para que te enderece el ojo. Soy buena onda, weón. Oye, hermanita, ¿qué? ¿Y por qué no me prestas un espejo? ¿Y para qué quería un espejo? Cosa que cuando tu marido me esté enderezando el ojo a mí, yo me miro en el espejo para ver cómo estoy quedando bonita, pues, weón. Ya toma, weón. Le vas del espejo, llega el momento, está con el marido atrás, pues. ¡Oh! ¡Que estoy quedando bonita! ¡Oh, que estoy bacán! Y de tanto movimiento se excita, pues, weón. ¡Oh! 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 Y con el aliento se le empieza a empañar el espejo, pues, weón. ¡Oh! ¡Para, weón! ¡Me estáis dejando ciega! Chiquillo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, muy amable, gracias. 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 Muchas gracias, gracias. 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 Para mi esposa, mis hijos. Saludos a todos. Señoras y señores, los locos del humor que se despiden con este aplauso y cariño de nuestro público. Y nosotros que les invitamos a nuestro escenario, muchachos, por favor, como también vamos a invitar, por supuesto, a la primera autoridad comunal, alcalde, don José Sabat Marcos, porque Villa Alemana entrega un reconocimiento muy merecido por lo demás a los locos del humor por su éxito en nuestra hermosa comuna. En esta noche, día del amor, día de romanticismo, día de canciones, se está preparando ya Cumbia Hit para proseguir con la gran fiesta de esta noche. Invitamos entonces, vamos, a los locos del humor. Chiquillos, muchas gracias. Con nuestro aplauso, por cierto, chiquillos, chiquillas. Éxito, muchachos. El éxito continúe para ustedes. Felicidades, maestro. Muchas felicidades. Gracias, de verdad, gracias. Muy bien. Estaba molestando al peladito, este weón. Muy bien. Muchas gracias, familia. Los locos del humor. Oye, chiquillo, muchas gracias. Gracias. Oye, gracias de verdad. Por el alcalde acá. Ahí va la fotografía. Bonito recuerdo para la posteridad. El alcalde junto a estos grandes artistas. Los locos del humor. Oye, chiquillos, de verdad, den un aplauso muy fuerte al alcalde, compadre, por este hermoso escenario, este hermoso evento que tiene para ustedes, compadre. De verdad, esperamos que esté muchos años más. Bajamos un poquito la música ahí. De verdad. Y también, yo soy la calle alemana, compadre, yo soy como antiguamente era esta plaza, la Plaza Belén. ¡Fea la weá! Pero mira ahora cómo está, weón. Mira, escenario mira para ustedes. Una plaza maravillosa, compadre. Gracias al señor alcalde, a la gente de acá, a los concejales. Una casa de bueno, ustedes más. Pero muchas gracias al señor alcalde también, sí, por confiar, mira, en nuestro trabajo. De verdad, yo se los agradezco. Muchas gracias. Este trofeo va a estar entre medio de todos los demás que tengo, guardado en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias, compadre. Yo ya tengo. ¡Oye, pero si ese te lo pongo! No, este es mío, bueno, a mí me pero lo pasó. Si lo ganamos, el alcalde me lo regaló a mí, compadre. Ah, no, no, machiste. No, estoy ni a ellos. Muchas gracias, chiquillo. Gracias, vos urgente por el tuyo. Soy de Villa Alemana, pues bueno, yo no soy de acá. Mira qué lindo, compadre. Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Ya, pues, oye, weón. Oye, tenemos que seguir. No, 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 tenemos que seguir con el show. Oye, oye, tenemos que seguir con el show. Vamos, vamos, vamos. No, que se fue, vamos, 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 vamos. Vamos, tenemos que seguir con el show. Vamos, vamos. No, oye, que los míos también, soy de acá, no va a tener una. Bueno, no sé, no es culpa mía, weón. Si yo me llevo ese, weón. Mira, aquí está, compadre, muchas gracias, de verdad. De verdad, espectacular. Muchas gracias. Qué lindo, de verdad. Gracias, chicos. Ahora sí, ahora sí. Oh, está precioso. Muchas gracias. De verdad, de ustedes. José Sabat. Sabat. Marco. Marco. O sea, sí, sí, ya. Te ganaste un brillo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el gusto? ¿Molestar siempre a las autoridades? No tenéis respeto con nadie, ¿no? Es un ser humano igual que uno, ¿quién más? ¿Pero por qué tan chocos? Oye, mira, mira la caga, ¿eh? Fotógrafo que anda en el... Mira, mira, no fumen de él, tiene la casa llena de ceniza, no, se mueve. Mira, mira que bajó el fotógrafo que anda de plomo, mira, es terrible, terrible, es flaco. Flaco, pero... una paja más y muere este bueno. Oye, igual bacán, compadre, gracias. Oye, estoy contento.
Tomás? Sí. Sí, ahora el verano estoy trabajando yo. ¿Tú estás trabajando acá? Sí, estoy trabajando de salvavidas. ¿Acá? Sí, en Viña, la Reginato me dio pegas de salvavidas allá en Viña. Oh, si están tan amigo la Reginato ahora. La Reginato. Oh, bacán. Ahora. Oye, me dio pegas de salvavidas, amigo. ¿Y? Ah, pero yo no soy cualquier salvavidas. ¿Vos oh. Cachás que yo estuve haciendo mi servicio militar en la Gobernación Marítima de los Marinos del Mar, po? ¿Tuviste en la Armada de Chile? Ahí, pues, ahí lo... ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre un marino boliviano y un marino chileno? ¿A qué diferencia tiene? El que el marino chileno en el brazo tiene un ancla. ¿Y el boliviano? Un freno a mano. Eso es ya. No se diga así, porque siempre es lo mismo. ¿Vos sabés que los chilenos están a ser millonarios allá en Bolivia? ¿Por qué? Vendiendo calculadora. ¿Y por qué, oye? Porque ellos sueñan con su mar. Mira, yo creo que pelear por el mar, weón, ahora mismo, ¿viste la cagada que tenían con... Oiga, la cuestión del agua, weón, peleando un poco de agua, weón, se las van a tomar seguro los weones. El agua, weón. Desde las 80 millas para allá, weón, y si se pasa un pescado para acá. ¿Qué era si lo esperaron? Señorita Laura, pues ese pescado, huevones mío. Claro, weón. Oye, nosotros estuvimos haciendo el servicio militar y sabemos lo que está metido allá, weón. Yo lo hice en la frontera de Chile-Perú. ¿Ah, sí? ¿Te acordás, weón? Yo andaba vestido de comando, compadre. Yo era fuerza especial, paracaidista, comando. ¿Ya? Y yo estaba haciendo mi servicio militar ahí. De ahí viene todo el show de los libros. La es cachó el chiste, po, weón. Fome la weón. Antonio Escarpe la explica el chiste a weón. Oye, y yo estaba haciendo mi servicio militar, pues vestido de comando, compadre. Toda mi ropa de comando, sí, con todos estos córcoras, fusil famado, culata recortada, dos bayonetas, dos granadas, un corvo y la empanada de tu mamá. No, pues tú, pero ya. Estaba a lo mejor haciendo el servicio militar, pues. Sí. Estaba cuidando la frontera Chile-Perú para que no se pasara ni un peruano para Chile. ¿Y? 120.000 huevones tenemos ahora en Chile. ¿Hay algún peruano acá o no? No. Si hay algún peruano, no te moleste, solamente humor. Es broma solamente. Ahora, si te enojas en Malacuea, está ahí en mi país, güey. ¿Cómo está la cagada, güey? Y ahora, Antofagasta lleno de eso, de eso, de eso, de eso. Colombiano, ecuatoriano, venezolano. Oye, verdad, todo, todo terminado en... Venía una colombiana, weón, venía una colombiana caminando. Sí, y después venía un chino, puro extranjero, weón. Y las colombianas son... Colombianas. Weón. Yo chinito venía, ¿sabes la colombiana? No, este no es país, este no es país. Este no es país. ¿Así es el chino? Oye, te estoy diciendo, Fátima, que tú eres más... Ese hijo es de la Suji. Y vos eres un weón malo. Me tienes cagado la comedia, weón. Oye, venía la colombiana, weón, y le decía al chinito, este no es país, este no es país, no es país, este no es país. Y la colombiana dice, pero mi chico, si no te gusta este país, ¿por qué no te devuelves al tuyo? No, 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 este no es país, este no es país. No, no. Oye, estamos hablando que estábamos en la frontera cuidando allá. Oye, yo estaba así, a lo mejor haciendo lo de mi servicio militar, pues. Bien. Cuidando la frontera, compadre. ¿Ya? Y yo veía a los soldados peruanos. Grande. Musculosos. Eso. Así una hueá. No, sí, para. Andaban con una onda cazando hueás para comer. Oye, a mí no me engañas a cuestionar, yo también tuve la Fuerza Aérea de Chile, por favor, para que ahí esta boina azul. ¿Qué hueá se te quedó la hueá en el pelo, boina azul? Yo te dije, el Viagra no es para el pelo, weón. Mira cómo se te paró, weón. Encima venía llegando acá y había un camión en pene. Un camión en pana. ¿En pene? En pana. Igual se paró. Ya estábamos ahí en la frontera. Estaba cuidando la frontera yo, que no se pasara ni un peruano para acá. ¿Ahí? Y los peruanos me hacían puros gestos obscenos, puras cocinas con las manos. A ver qué te hacían. Mira, me hicieron así, así, después así, así, después así, así, y después me hicieron así. ¿Y tú qué hiciste? Yo me voy a que tenés peruanos, mierda, pa, lo agarré a puros combos los cintos. Vos sois huevonota, sí. ¿Por qué? ¿No sabes lo que te estaban haciendo los peruanos con las manos? Cocinar con las manos, bro. Es cocinar con las manos, huevón. Cuando uno puede ir a la frontera, hay un soldado acá y uno acá. Ellos hacen tácticas militares. Ah. Con los gestos de las manos te preguntan de qué rama del ejército perteneces tú. ¿Cómo es eso? Ellos te decían si tú eras paracaidista, artillero, misilero o simplemente estabas dirigida. A ver qué hueva pensaste tú. Yo entendí una cuestión que nada que ver. Yo entendí que el peruano me decía a mí que al caer la noche iba a cruzar donde estaba yo, me lo iba a mandar a guardar hasta sacarme los ojos. Chiquillo, muchas gracias, gracias, buenas noches. Gracias, gracias, gracias por el cariño, gracias. Muchas gracias a ti. Ok. Bueno, felicidades, compadre. Que sigue el éxito, ¿eh? Felicidades, maestro. Que les vaya bonito. Los Locos del Amor, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Villa Alemana está de fiesta.
Noche de viernes, felicidades para todo el mundo en esta noche de los enamorados. Las chiquillas que están enamoradas, solamente que peguen un gritito, a ver. Están súper enamoradas. Chiquillas, saludos especiales también para nuestra querida comuna de Peña Blanca. Peña Blanca, que está hoy día presente, porque recién me decía una señora, saludos para Peña Blanca, por Super 8. Saludos para Peña Blanca. Saludos para nuestros queridos amigos y amigas de Villa Alemana, que han venido a ser partícipes de esta fiesta. Bueno, y a las visitas también que vienen de otros lugares, porque estoy cierto que hay mucha gente que ha venido desde otros lugares a participar de esta bonita fiesta. ¿Ah? De Puerto Montt, por ejemplo, la señora. Bien. De Concepción. Coihueco. Iquique. Bueno, felicidades para todos quienes nos acompañan en esta fiesta tan linda. Hoy día un fin de fiesta, pero espectacular, simplemente espectacular. Claro, ya vienen los fuegos artificiales, ya viene Cumbia Hits, ya viene Cumbia Hits, para pasarlo simplemente de película. Ahora, señoras y señores, momento de presentar a nuestros próximos invitados, porque se nos viene el ritmo del reggaetón. Al ritmo del reggaetón con estos hermanos que son de Valparaíso y que han venido también a ser partícipes de esta bonita celebración del Día del Amor. Invitación de la ilustre municipalidad de Villa Alemana. Señoras y señores, ritmo del reggaetón. Real Family está con nosotros. Fuerte el aplauso para ellos. The Real Family en vivo. Oye, no te confundas, somos The Real Family, ¿ok? Y esta fiesta no para. Y esta fiesta no para, no para. Y esta fiesta no para. Hoy esta fiesta sigue hasta las 6 de la mañana. Y esta fiesta somos no The Royal Family. Y esta fiesta no para. DJ Chris. Y esta fiesta no para. Don Jonah. Y esta fiesta no para, no para. Y esta fiesta no para. Y esta fiesta no para, no. Porque el baile lo prendo yo. The Royal Family con el flow. Seguimos bailando hasta que salga el sol. Y esta fiesta no para, no. Porque el party lo prendo yo. The Royal Family con el flow. Seguimos bailando hasta que salga el sol. Gira. Oye, no te confundas, sí. Somos The Royal Family, ¿ok? Oye, este temita que viene ahora en vivo es para todas las parejas que son bien ardientes. Está sonando la radio y se llama Fuego. Gira. Dice. Está en llamas, no necesito agua, solo déjate quemar. Fuego, fuego, mi cuerpo está en llamas, no necesito agua, solo déjate quemar. Se siente caliente, tu cuerpo me enciende, te mueves tan fuerte, parece que calor me va a quemar. Necesito agua, solo déjate quemar. Es
Estamos dedicados para todas las chicas sexy que están aquí presentes, que les gusta sentir su cuerpo en llamas. No se equivoquen, somos The Real Family. Aquí el party se prende, dejamos a todo el mundo caliente. The Real Family desciende, dejamos jugando a toda mi gente. Aquí el party se prende, dejamos a todo el mundo caliente. The Real Family desciende, dejamos jugando a toda mi gente. Y no aceptan las mujeres solteras, las chicas sexy que quieren candela. La mano arriba si tú quieres que te quisiera. Oye, no te confundas, somos The Real Family, ¿ok? Yeah. Todos los días la miro al pasar, me vuelve loco con su caminata. Tiene un cuerpo muy fenomenal, esa nena a mí me va a matar. Todos los días la miro al pasar, me vuelve loco con su caminata. Tiene un cuerpo muy fenomenal, esa nena a mí me va a matar. Al loco me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Y si no vamos pum pa' allá, y te asustó en la muralla, más lentino, así no falla. Dime si me pasó de la raya, y si te gusta, tan solo calla. Ay, loco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Me desenfoco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Ay, loco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Me desenfoco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Vas a enamorar, mami, cuando yo te toco. Cuando nos besamos y yo te miro a los ojos, y por toda tu piel yo te beso poco a poco. Y cuando lo hacemos, mami, tú moverme loco. Si tú quieres que te quiera, de ti esta noche vamos pasando barrera. Despacito, de a poquito, mami, así te como entera. De ti te suavecito, mami, pa' que no te duela. Y si esto a ti te gusta, mami, llama cuando quiera. En la clase vamos mezclando con pase. No sé qué te gusta, lo que va a ser en el desenlace. Vamos, donde tú quieras nos encontramos. Si quieres venir a mi cuarto, dale, tú sabes que tengo la clave. Te subo a mi lado y te lo hago bien. Soy bien loco, tu labio me deja bien loco. Con tu cuerpo y tu piel, a mí yo me desenfoco. Ay, loco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Me desenfoco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Ay, loco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Me desenfoco, me vuelve loco, cuando la miro ya me deja loco. Dale, mami, muévete como tú lo hiciste. Vamos, suéltate, a ver si tu cuerpo resiste. Mami, esta noche yo no te dejaré triste. Te voy a dar lo que creyendo se insiste. Dale, mami, muévete como tú lo hiciste. Vamos, suéltate, a ver si tu cuerpo resiste. Mami, esta noche yo no te dejaré triste. Te voy a dar lo que creyiste. Mi hermano, DJ Chris, el maniático de las melodías. Yeah. Oye, mi gente, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a mi hermano, Don Jonah. Quiero que le demos un fuerte aplauso también a nuestro DJ personal, DJ. ¡Es un mal lion! ¡Es un mal lion! ¡Es un mal lion! ¡Ok! ¡Yeah! Esta fiesta no para, esto sigue. Este temita que viene ahora Family, en vivo. El nuevecito.
está recién salido. Es de nosotros, somos chilenos, somos de Valparaíso, de la quinta región. Estamos sonando en la radio, en la Punto 7, en la Carnaval, en la Corazón. Pueden pedir nuestro tema, ¿ok? Esto se llama Se Enciende el Party. Oye, no te confundas, somos The Real Family, ¿ok? Sí, ok. Oye, quiero que toda la gente baile, lo tendrá. Los que están afuera. Esto es una fiesta, dice. Se enciende el party, siente el calor de la fiesta. Se enciende el party, siente el calor de la fiesta. Mujer bailando, estamos zumbando hasta el amanecer. Mujer bailando, estamos zumbando hasta el amanecer. Mujer caribeña sabrosa, me gusta tu forma de ser. Ven, 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 ven para acá, no pares de bailar, la, la, la. Corre el sudor. No pares de bailar, la, la, la. Oye, no te confundas, somos The Real Family, ¿ok?
también vacilar. Este mal ya acaba de empezar y eso mi gente no va a parar. Este mambo sigue encendido, bailando mi gente se pasa el frío. El ambiente se está calentando y esto se baila saltando. Pero ver a la gente gozando y todo el mundo saltando. Pero ver a la gente gozando y todo el mundo gritando. Pero ver a la gente gozando y todo el mundo saltando. Pero ver a la gente gozando y todo el mundo gritando. ¿Quieres bailar conmigo? No quiero dejar de bailar. ¿Tú quieres bailar conmigo? No quiero dejar de bailar. 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 Esto se hizo matar el calor, toda la lady mojada en sudor. De tu perfume se siente el olor, tú eres la presa y yo el cazador. Ese mambo sigue encendido, bailando mi lady se pasa el frío. El ambiente se está calentando y esto se baila saltando. Yo quiero ver a la gente gozando y todo el mundo saltando. Yo quiero ver a la gente gozando y todo el mundo. Ya mi gente de Villalemana lo despedimos. Muchas gracias, somos The Real Family. Sigue Chris, Smart Lion y Don Jonah. Gracias, sigue pasando bien. Nos vemos, chao, chao, gracias y paz. No quiero dejar de bailar. Gracias. Tú quieres bailar conmigo. No quiero dejar de bailar. Muchas gracias, Villalemana. The Real Family. Muy bien, muchísimas gracias a Real Family que estaba con nosotros también siendo partícipes de esta bonita fiesta del amor, Noche de los Enamorados, junto a toda la gran familia villalemanina, junto a nuestros amigos de Peña Blanca y diversos sectores, digo, que han venido a visitarnos en el día de hoy. Una de las promesas era fin de fiesta, pero espectacular con Cumbia Hit, que ya viene, se están preparando para todos y cada uno de ustedes para bailar, pero de lo lindo. Pero ahora es momento también, un momento muy especial, quiero invitar al señor alcalde, don José Sabat. Don José, por favor, si es tan amable, para que venga algo simplemente espectacular esta noche en Villa Alemana. Situación de la cual nos va a contar nuestro querido alcalde, primera autoridad comunal, don José Sabat Marcos. Muy bien, alcalde, nos preparamos. Bueno, ahora todos estamos esperando el minuto de los fuegos artificiales. Yo quisiera que me ayudaran al típico conteo que tenemos. Vamos a contar de 10 atrás. Todos juntos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Fuego!
Muy bien, feliz día de los enamorados. Felicidades para todos, felicidades para todas, amigas y amigos, en esta jornada, fiesta inolvidable, día de los enamorados, junto a la ilustre municipalidad de Villa Alemana. Nuestros próximos invitados, estelarísimos de esta noche, oriundos de la ciudad de Valparaíso, 7 años de trayectoria musical, 2 discos en el mercado, éxitos como Pamela Chu, Soy Ramón, Paga la cuenta sin vergüenza, Mano para la pelota, entre otros éxitos musicales. Ahora han lanzado el single Luna Llena junto a Miguel Negro Piñera. Artistas invitados también a distintos programas de la televisión. Ya suena el ritmo de Cumbia Hit en Villa Alemana. Todos tus sentidos serán alterados. La adrenalina y la excitación subirán a niveles incalculables. Bailarás hasta que tu cuerpo no pueda más. Y serás testigo del poder de los locos del escenario. Prepárate. Agudiza tus sentidos y libérate, porque aquí llegan. El viaje comienza en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En América se cambió el nombre por Pamela. Pero
todo nuestro perfil, lo cantamos Villa Alemana, sí. Pamela Chu, 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 Pamela ¡Vamos!
esta noche hay que cumplir una meta. Como hoy es el día de los enamorados, día del amor, ¿ya? Hay que llegar hasta los 69 grados de temperatura. Y nos vamos a ir calentando los motores de a poquito. A ver cómo está el ánimo esta noche, a ver. Vamos a ver dónde están todos los solteros y solteras. ¿Dónde están todas las solteras esta noche? ¿Dónde están todos los solteros? Amigos, vamos a hacer un juego. Por un minuto, por un minuto, todos somos solteros. Que es picante, dile a la chica que ya llegué. ¿Con qué? Con este ritmo que es picante. ¡Vamos! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dile a la chica que ya llegué. ¿Con qué? Con este ritmo que es picante. Dile a la chica que ya llegué. ¿Con qué? Con este ritmo que es picante. Este ritmo, mamacita, que tú quieres bailar. Este ritmo, mamacita, que tú quieres gozar. ¿Qué es lo que te pone, mamacita, a bailar? ¿Qué es lo que te pone, mamacita, a sudar? Y tú quieres mover los pies. Marca mi teléfono que empieza con tres. Marca mi teléfono que empieza con tres. ¿Qué es lo que te pone, mamacita, a bailar? ¿Qué es lo que te pone, mamacita, a sudar? Y tú quieres mover los pies. Marca mi teléfono que empieza con tres. Marca mi teléfono que empieza con tres. Es por eso que esta noche todo el mundo, todo el mundo, saltando, saltando, saltando arriba. Hey, 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 hey. Y para ti, para ti, para ti, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ponte aquí. Increíble, increíble. ¿Cómo está Villa Alemana esta noche? Oye, está toda la quinta región aquí, pasándolo bien aquí. Gracias al alcalde, gracias a la municipalidad, que hizo este maravilloso evento totalmente gratis para todos ustedes, chiquillos. Se pasaron, Villa Alemana. Saludamos a la gente que está por acá, por el lado de allá. ¿Cómo está mi gente por el lado de acá también? Y mi gente que está al medio. ¿Todo bien? Oye, amigos. Gracias al alcalde, muchachos. Nosotros queremos contarles algo. Hace muy poquito salió ya a la venta en todo el país nuestro cuarto promocional, que se llama Cumbia Picarona. Y lo tenemos acá, si por favor producción me hace llegar por favor el disco compacto, porque se lo vamos a regalar a la persona más alegre esta noche. Aquí está, chiquillos. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Son muchos. ¿Quién lo quiere? ¿Dónde está la persona más alegre esta noche? Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, levando la niña. Sa sa sa, ya tú estás, ya tú estás. Sa sa sa, sa 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 sa. Ya. Vemos que mucha gente está postulando, pero para que usted esto no sea pillería, sí, eso es verdad. Tenemos a nuestro notario público esta noche, que estará a cargo de estar viéndolo durante todo el show de Cumbia Hit. Si usted está contento nuevamente toda la noche. Ahí está el disco. ¿Tienen alguno por ahí? A ver. ¿Por allá? Mientras tanto, chiquillos, los vamos a invitar a bailar con esta canción que está de moda. ¿Eh? Esta canción es más o menos de los años 60, por ahí, 70, 80, ¿ya? 90, 100. Donde John Travolta y Olivia Newton-John, ¿es así o no? Sí.
estaban en la película. ¿Cómo se llama la película? Brillantina. Uy, bien, ya está postulando mal premio, ¿ah? ¿Eh? Brillantina, ¿no? ¿Se sigue, no? Sí. Y se llama Te Invito a Bailar, si lo acompañan con el coro. ¡Sí! ¡Vamos! Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, arriba, arriba. Y todos con las palmas arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Soy así! ¡Vos es mi cumbia! ¡Arriba! ¡Eso! Tribales.